esta batalla puede ser la más tierna de esta temporada. ¿Ah, sí? ¿Por qué? A ver. Es que yo los escogí, yo volteé, porque yo sabía que había algo, una magia, y yo sabía que eran personas muy mayores, pero que tenían ángel. Y me recuerda a mis abuelitos, así que... ¿Qué pasa? Qué chévere, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Señor Juan, bienvenido. Buenas, ¿cómo estás, señor? Hola, Antonio, hola. Un placer. Pase por aquí. Maestro Juan, ¿cómo estás? Por acá, por favor, ahí. Bueno. ¿Vas a sentarte aquí? ¿Puedes sentarte ahí? Sí. El cajón, ¿estás seguro, no? Correcto, ya. Ya. Ahí está. Juan, cuéntame, ¿cómo te sientes? Contento de estar acá. ¿Sí? Sí. Yo estoy feliz y honrado y me recuerdo muy bien tu audición, me encantó. Yo solo quise querer, yo solo quise quererte, yo nada te pude dar. ¿Cómo te sentiste después de la audición? Muy contento. ¿Sí? Sí. ¿Quieres saber quién va a ser tu contrincante? A ver, quién, no sé quién. Ya te lo voy a presentar, ¿ya? Sí. Señora muy bonita, por el caso. ¿Está listo? Wow. Que entre, por favor, Virginia. ¡Hola! ¡Wow! ¡Mira ese club! Bienvenida por aquí, por favor, Virginia. Por aquí, por aquí. Porque aquello que un día nos quiero temblar de alegría. ¡Ay, qué linda! Juan, cuéntame. ¿Cómo te sientes sentado ahí al lado de Virginia? ¿Ya se conocieron? Sí, ya fue así. ¿Hablaron un poquito? Sí, sí, sí. ¿De qué hablaron? Primeramente le pregunté al señor si venía por la voz. Me dijo que sí. Pero yo pensé que era el papá de del tío que ganó. Los Panchos. Me imaginé. Pero conforme fuimos conversando, me dijo no, que era un partícipe de los Morunos, ¿no? El tío de los Morunos. Impresionada. Impresionada porque el señor conserva su voz todavía. Linda voz y el tema que ha escogido, maravilloso. Yo creo que a todos los hombres le debe pasar lo mismo. La canción que voy a cantar para esta batalla se llama Mi Niña Bonita. Del equipo que hace muchos años siempre se dedicó a mis nietas, a mis hijas. Y por eso me gusta mucho. Algo muy interesante pasó, que cuando yo te escuché en la audición, obviamente por el repertorio, era un timbre un poco diferente. Ahora la estás cantando más a este estilo de Lucho Barrio, ¿no? Ajá. Claro. Eso sorprendió porque la vez pasada yo canté una canción más suave, ahora canté una canción más fuerte. Y le pareció un poco extraña a mi voz, pero te ha gustado de todas maneras. Me encantó, me encantó. Eres un veterano en lo que haces, sabes bien, o sea, es muy afinado, todo muy bien. Bueno, Virginia, es un gran honor también estar aquí contigo. ¿Y qué canción escogiste para hacer aquí? Bueno, en la relación de mis temas, yo puse un vals, Risas y Lágrimas, de Mario Cabañero. Aunque ya nunca, nunca vuelvas a mi vida, yo sé bien que todavía soy un grito en tu recuerdo. Y aunque me vuelvas a negar las cosas buenas, Virgen, del amor. Mírame a mí. Cuando pero, lo cantas, ya. Mírame a mí. Yo soy la cámara. Escuché los consejos que me ha dado Tony, cómo debo de expresarlo, cómo debo de dirigirme a la cámara. Por eso me puso ejemplo. Yo, a mí me vas a mirar. Me vas a cantar a mí. Aunque ya nunca, nunca vuelvas a mi vida, yo sé bien que todavía soy un grito en tu recuerdo. Todo está bien con la actuación. Tienes una linda voz, muy afinada, súper bien. Muchas gracias. Y Virginia, eso es simplemente lo que te tengo que decir, redondeando todo.
quiero que disfruten este momento. Disfruten cuando entren a la batalla. No lo miren como una batalla. Mírenlo como dar, o sea, el mejor show que puedan dar cada uno de ustedes. Y eso es todo. Gracias. Diviértense. Gracias por escogerme. Gracias por estar en mi equipo. Gracias. Son lo máximo. Esta batalla es puro corazón. Cuando termine, no se haga pasar, pero mi corazón va a explotar. Explosión total. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Te sientes bien? ¿Sí? ¿Estás cómodo? ¿Buena la temperatura? ¿Está buena la chompa? Pues me la prestas. ¿Ya? Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño. Pensé y me sentí cómodo y contento. Voy a hacer esa canción con mucho sentimiento para que la gente que está en su casa se pueda identificar. Y después la quieren tanto. That's my boy. That's my boy. Fabuloso, maravilloso, Juan. ¿Sabes por qué te escogí mi equipo? Eres goleador. Bien, 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 bien. ¿Divertiste? Ahora vamos a pasar para este lado aquí. Aquí vamos a caminar. Aquí nos paramos. Y vamos a darle la bienvenida a Virginia. Virginia, ¿cómo estás? Gracias a ti. ¿Me pasa por aquí? Aquí al centro. ¿Cómo estás? ¿Tranquila? Bueno, en el ensayo me he sentido un poquito nerviosa. Aunque ya nunca, nunca... Ok, vamos a practicar eso una vez más para saber que la entrada. Sí, sí. Porque un poquito más lento quisieras. Sí, sí, sí. Sí. Porque sí, un poquito más lento. Un poquito más lento. En la segunda, en el segundo ensayo, lo hice con más confianza, ¿no? Y a Tony le agradó. Aunque ya nunca, nunca vuelvas a mi vida, yo sé bien que todavía soy. Virginia está muy concentrada en la música, pero ya tenía unas dudas en las entradas, salidas, ya las tiene bien. Y Juan es una persona muy seguro. O sea, él la tiene clarísima, entonces están parejitos. O sea, fue perfecto que tenía dos personas que se enfrenten, que están al mismo nivel. Entonces, voy a tener que guiarme mucho por el corazón y va a ser muy difícil, muy difícil. Voy a dar todo de mí para ganar esta batalla. Yo quiero ganar esta batalla porque para mí sería un triunfo y la voy a ganar. Sí, hay batalla en el equipo del señor Tony Zúcar. Vamos a presentar a los participantes, a las voces que ingresan al ring. Esta noche llega un participante que nos dará un toque de ternura con su presentación. Quiero presentarles, valga la redundancia, a nuestro Juan Reynoso. Buenas noches, Juan. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, bien. Colóquese ahí, por favor. Gracias. Vamos a darle la bienvenida a quien va a compartir el ring con usted. Llega a este escenario motivada por el amor de su hijo y de su nieta. Le damos la bienvenida a Virginia Cano. Buenas noches, doña Virginia. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Ya estamos en posición para iniciar la batalla. Les pido que lo disfruten, ¿ok? Que la pasen bien y nos regalen un bonito espectáculo. A nosotros y al Perú entero y a sus familias que están atentos. Les deseo mucha suerte, don Juan. ¿Estamos listos? Listos. Que comience la batalla. Debe pasar lo mismo que cuando van
Juan. Gracias, gracias por esto. Muy amable, por favor, retroceda unos pasos. ¿Estamos listos, Virginia? Así es, estamos listos. Mucha suerte, disfrute este momento y que continúe la batalla. Aunque ya nunca, nunca vuelvas a mi vida, yo sé bien que todavía soy un grito en tu recuerdo. Y aunque me vuelvas a negar, tú no me puedes olvidar, porque yo fui quien te enseñó las cosas buenas del amor. Pero la vida te envolvió en un extraño carnaval de serpentinas de tu risa y mi dolor. Ríe por reírte, pero avisa cuando te canses de fingir, porque tu risa solo es la máscara que oculta tu tristeza. Y mira, deja de fingir, somos amigos. Si tienes ganas conmigo, tengo unas lágrimas también por nuestro amor. Qué canción maravillosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué te ríes? Gracias, Virginia. Muchas gracias. Bien, Virginia. Vibrante, vibrante, vibrante batalla. Don Juan con esos 82 años de vida, de experiencia, de historias. Virginia con esos 80, usted es la de 80. No, yo soy la de 82, yo soy. 82 yo soy años 82, por acá, 80 años por acá. De vida, de experiencias, volcadas en un escenario. Gracias a ambos. Gracias a ambos, de verdad. De verdad. Ha sido muy bonito esto. Dígame, Juan. Contento de estar acá. Muy feliz de cumplir nuestro sueño. Muy agradecido por todo. Eres lo máximo, Juan. Hiciste súper bien. Ok. Muy bien. Ay, nosotros también nos emocionamos con ustedes, ¿eh? Efectivamente. Ay, ¿sabes por qué? Porque le ponemos tanto amor, tanta expresión, tanta personalidad, que no creas. Yo también me siento así, pero cuando uno le gusta la música, el arte, lo ama, uno, sea como sea, tiene que dar todo por el todo. Gracias, gracias por esas lecciones que nos están, dando. Ay, ¿ok? ¿Vamos a respirar? Gracias, de verdad. Ha sido una batalla linda, de esas que van a quedar en el recuerdo.
Lucía. No, paso, no puedo después. Después hablamos. Sí. Joaquín, ¿tú? No, bueno, es muy fuerte porque es pura emoción, puro talento, pura vida, ¿no? Los dos. Juan, cuando empezaste a cantar, nos tiraste una flecha al corazón, ¿no? Desde el principio es una canción que todos conocemos, pero esa voz tuya, ese color de voz, ese sentimiento, estás ahí quietito y de pronto largas ese caudal de voz con esa personalidad, esa identidad, ese talento y esa emocionalidad, porque fíjate que no te has movido del sitio, has estado en la misma baldosa todo el tiempo y nos tenías a todos totalmente concentrados en ti, porque la conexión del corazón hacia el tuyo era bestial, ¿no? Es decir, qué importante que es la técnica, Tony, qué importante es la técnica en la música, por supuesto, el aprendizaje, la academia, el conservatorio, pero la emoción es imbatible. La conexión, además, acá hemos... La emoción, nada le gana a la emoción. Y acá hemos visto a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, si en algún momento los llegamos a conocer. Acá los hemos visto. Hemos visto, pero además hemos visto a dos artistas gigantes, porque lo que ha hecho Virginia desde su look, cómo se ha presentado como una estrella, ¿no? Y el final, una actriz, una cantante, actriz, una intérprete en todo el sentido de la palabra, y alguien que se emociona tanto, es imposible que no te emocione. Entonces esto ha sido una fiesta para mí, para el corazón, para los sentidos, para el oído, y que no nos vamos a olvidar nunca de ustedes dos, claro que sí. Tony está emocionalmente chocado porque tiene que tomar una decisión en breve porque es parte de la competencia. Lucía, usted la veía así como conectada con algo, pensando en algo. Sí, yo lo que quiero decir es que esto es una fiesta, ¿no? Esto tiene que ser una fiesta, una celebración, porque ustedes dos son el motivo por el cual existan programas como La Voz Senior, ¿no? Para ser ejemplo de tanta gente que está detrás de cámara en este momento, viendo este programa, viendo en este momento y por X circunstancias piensa que no puede, que no debe o que ya es tarde, ¿no? Entonces, gracias Juan, gracias Virginia por su talento, por su emoción, por hacernos vivir este instante que hemos vivido y sí, son la razón por la cual estamos acá. Muchísimas gracias. Ay, don Juan, doña Virginia, venga un poquito más acá. 80 años, don Juan, 82 años, nuestra Virginia. Y nos enseñan que la vida tiene cosas maravillosas, que hay que seguir, que nunca es tarde, que los sueños se cumplen. Tony, de repente puede ser la batalla emocionalmente más complicada que te toque. Sí. Tal vez. Vendrán más, sin duda, en tu equipo, pero esta debe ser una de las que más te está moviendo ahorita. ¿Por qué? Es muy difícil, Cristian, porque ¿conectas con algo familiar? Sí, claro. O sea, a mi abuelo no lo puedo ver hace mucho tiempo por la pandemia y cosas. Mi abuelita falleció. Es como verlos a los dos, ¿no? O sea, fuerte. Y estar, o sea, escoger uno es como que, why? You know, like, ¿por qué me pasa estas cosas? No sé. Y compartir con ellos en los ensayos, o sea, como que es beautiful, ¿no? Es muy lindo porque Juan, tranquilo, o sea, es como que es pedazo de amor, ¿no? Es un corazón, da amor y ya, y no pide nada, no dice nada, simplemente está acá disfrutando los años de vida, ¿verdad? Que tiene y Virginia, estoy impresionado del nivel de concentración que tienes. Es increíble, porque en el ensayo yo me acuerdo muy bien, el arreglo no es nada fácil, Eva, de esta canción. Hay una barra, hay un fraseo de 10 barras que es muy incómodo para entrar en la entrada, lo hiciste perfecto. Ahorita yo estaba intentando como que señalarte y no necesitabas ninguna ayuda de nadie. Después las cosas que te dije, todo lo capturaste, la actuación al final, comenzando con la risa y terminando con el llanto, todo como que se te salvó en el disco duro. Yo necesito ese disco duro.
lloro aquí, porque yo me olvido de todo a veces en el momento, ¿no? Estoy impresionado. Like, it's just so difícil. Que, no me imaginé que tuviese que estar en esta situación. No quisiera hacer la pregunta, porque a mí también ya me está doliendo que una de las voces quede fuera del equipo Tony. No sabemos si va a ser robada, pero una de las voces queda fuera de su equipo sí o sí, porque es parte de la competencia. Ok, Tony, está este corazón, Don Juan, y está este otro corazón, por este lado, cumpliendo ambos sus sueños, regalándole este momento a la familia y enseñándonos muchas cosas a nosotros. Está Virginia. Esta noche, en esta batalla, dentro de tu equipo, para ti, ¿quién gana esta batalla? El que gana, o la que gana, esta batalla entre Juan y Virginia es... Bienvenido, bienvenido, sigue en competencia. Gracias a todos. Vamos ustedes. Con su entrenador, venga por acá. Muchas gracias. ¿Quiere decir algo? Muy contento de estar acá y muy feliz. Qué bueno, Don Juan. Sigue dentro del equipo Tony. Papá, eres y siempre has sido un ejemplo para mí de amor, de cariño y este era un momento que... te merecías por tu talento, por tu don de gente y por ese arte que siempre me has inculcado. Estamos muy orgullosos de ti y qué bueno que el mundo se dé cuenta lo hermoso que es tu arte desde el corazón. Estamos súper felices por ti, te lo mereces. Esto y mucho más. Muy contento. Wow. Bueno, Virginia, hay un cachito más de posibilidad que usted siga en la competencia. Si Dios lo permite, ¿por qué no? Vamos a hacer la pregunta y vamos a ver si los entrenadores lo permiten. ¿Estás lista, Virginia? Sí, ¿por qué? Ok. Entrenadores, queda habilitada la opción de... el robo. Cinco segundos. ¡Bien, Eva! ¡Bien! ¡Bien, bien! Seguimos en competencia. Muchísimas gracias. Seguimos en competencia. Gracias a Dios para seguir este camino que me he trazado. Gracias, gracias a todos. Gracias a Dios. Y también esta alegría que siento la comparto con mi hijito, que yo sé que está en Cristo, está durmiendo, pero eres como un angelito para mí. No, durmiendo, no, debe estar viendo desde arriba, Virginia. ¿Cómo se llama? Yo siempre hablo en presente. ¿Cómo se llama él? Porque la energía siempre nos acompaña. Pedro Hoxas. Pedro, muy bien. Pedro Hoxas, más conocido como Pepín. Gran guitarrista, gran ejecutante. Mira, la energía de Pepín está acá. Confía en eso. Ahora, sí, gracias. Si tú te conectas con esa energía de Pepín, sí. Él te va a hablar a tu corazón y te va a decir... ¿a qué equipo te gustaría pertenecer ahora? Tony ya no es más su entrenador. Te soltó. Pero me ayudó bastante. Muchísimas gracias, Tony. Sí. Tienes a Daniela Darcourt, tienes a Pimpinela y tienes a Eva Ayllón. Los tres quieren continuar contigo en la competencia. Ahora eres tú la que decide con quién te quieres ir. Piénsalo bien. Correcto, medítalo. Correcto, correcto, correcto. Bueno... ¿tienes la decisión ya? Sí. ¿Segura? Segura. Te hago la pregunta, Virginia. ¿Con qué equipo continúas? Quiero continuar con la señora Eva Ayllón. ¡Muy bien! ¡Va para Eva Ayllón, entonces! Ahora Virginia es parte de ese equipo. ¡Ajá! Venga por acá. Maestra Eva. Mamita preciosa. Hacemos... acá hay un escalón, Virginia. Míralo bien. Bajamos un poquito. Hacemos el...
vaso oficial. Uno más, otro más, y ahí estamos. Felicidades, Virginia, bienvenida. Gracias, mamita. Gracias por enseñarme, mamita, muchas gracias. Me siento feliz, contentísima de estar en esta etapa de mi vida, ¿no? Para mí, yo siempre me dije, es una tercera oportunidad que la vida me está dando y sobre todo Dios más que nada.